11.5, 29 grados la temperatura. Gracias por atendernos en instantes el desarrollo de esta noticia. Toda una comunidad en vilo, hay muchas novedades por la zona de Mitopazú y este último atraco violento, armado, en el interior de un taller especializado. No un taller cualquiera, porque allí reparan lanchas, vehículos de alta gama y tienen un movimiento interesante. Así es que los detalles enseguida. Joel, ¿todo bien? ¿Qué tal, Luis? Saludo a nuestros televidentes. Súper bien. Bueno, un trabajador fue víctima de delincuentes en horas de la madrugada de hoy. Lo persiguieron. Ya cuando estaba a punto de ingresar a su vivienda, recibió un certero disparo a la altura de la cabeza y fue despojado de su motocicleta. Vamos a tener los análisis, detalles de este atraco, cómo se daba una sucesión de asaltos en la zona del kilómetro 11 a Acarey de Ciudad del Este. Bueno, es una pena, ¿eh? Una pena. 23 años la víctima. No, hace 15 días vino a Ciudad del Este para empezar un nuevo sueño y lastimosamente la ola delictiva acabó con su vida. Bueno, motochorros asesinos, ¿verdad? ¿Qué te decía, Joel? Son los que realmente generan la inseguridad, o al menos esa sensación, y los que realmente provocan este tipo de cosas. Y lo que hablábamos, la falta del grupo Lince aquí en el este del país para sacar de circulación. Los delincuentes organizados de la pesada, tal cual vamos a ver en imágenes enseguida, lo que menos quieren es dañar a la víctima. Sí, totalmente. Siempre actúan con mucha prudencia, solo van directamente al objetivo. Excepción, lógicamente. Para cada regla, dentro de lo criminal hay una excepción. Evidentemente que si hay resistencia o está en riesgo también la vida de estos delincuentes, van a actuar, pero en menor caso, porque estos motochorros salieron a matar, porque inicialmente asaltaron a un joven que también se resistió, recibió un balazo, pero afortunadamente hoy puede contar la historia. Posteriormente siguen a este guardia de seguridad. El tema, Joel, es que esta gente lastimosamente opera bajo los efectos de las drogas. Son gente que no tiene nada que perder. Le da igual volver a la cárcel o pisar por primera vez la cárcel. Entonces, evidentemente, cuando no hay arraigo, muchas veces no tienen familia, y si tienen, tienen dos, tres hijos de madres diferentes. O sea, esa es la vida, lastimosamente, de jóvenes que están envueltos en esto y que actúan así, así con violencia, por la falta de experiencia también. Si bien hubo resistencia mínima del guardia, lo primero que hacen es disparar contra su humanidad, cuando que no debería haber sido así, pero evidentemente son los que provocan este tipo de situaciones en la sociedad, lastimosamente, los mal llamados o conocidos como motochorros, que actúan con violencia bajo los efectos generalmente de las drogas y andan armados y te pueden disparar en el menor descuido. Es una pena por este hombre, muy joven aún. Lo mataron en su portón. Ahí. Estaba llegando a la casa. Esta es la casa. Que él alquilaba acá en Ciudad del Este, Juan. Vivía con un familiar allí. Okay. Y él, ¿de qué barrio estamos hablando? Estamos hablando del kilómetro 11 Acaraú, asentamiento Niño Jesús. Niño Jesús. Tristemente, este joven, 15 días, dejó su pueblo natal, que es pastoreo, vino a Ciudad del Este con un gran sueño de empezar la historia y adquirir lo que puede en su juventud. Y lastimosamente hoy en horas de la mañana fue perseguido por delincuentes que inicialmente asaltaron a este joven que veían ustedes en imágenes. Se resistió, no pudieron llevarle su motocicleta. Posteriormente el guardia... Detenete ahí. ¿Quién es este joven, Joel, por favor? Este joven es una de las primeras víctimas. En horas de las 4:30 aproximadamente también fue interceptado por estos delincuentes. Él todavía no manejamos mucha identidad porque acababa de hacer la denuncia hace instantes y ya posteriormente vamos a tener el completo desarrollo. Él se presenta hoy en la comisaría a comentar lo que pasó con él. Tres personas a bordo de una motocicleta. Dio las características también que ya tienen los investigadores y que también... ¿Él se resistió también? También se resistió al asalto. No le despojaron de su... cuerpo a cuerpo. No le despojaron de sus pertenencias porque justamente el guardia de seguridad pasó cerca de ellos con una motocicleta que hace días sacó. Ay, ay, ay. Y fue muy apetecible para los delincuentes. Entonces abandonaron a esta víctima. Y lo siguieron por varios kilómetros a la víctima central fatal de hoy.
La víctima estamos, fatal, sí, el guardia. Estamos hablando del guardia de seguridad. Él estaba ya llegando a su vivienda, se percata de la situación. Intentó entrar rápidamente, pero ya le frenaron su paso. Aquí en el portón ya forcejearon, él se resistió, incluso intentó disparar contra estos delincuentes, y es allí donde él recibe el certero disparo a la altura de la cabeza y fallece en el lugar, y los delincuentes llevan la motocicleta. Por eso el título principal que ustedes están teniendo habla de que este guardia fue asesinado por una motocicleta. Terriblemente, y es triste porque estamos hablando de un joven, 23 años, con toda la esperanza del mundo, vino a Ciudad del Este para trabajar, y hoy estamos hablando de su muerte en manos de marginales que salen a matar, a asesinar o a obtener lo que quieren como sea. Una motocicleta valió la vida de este joven de 23 años. Estamos hablando de una persona que dejó su familia para recomenzar aquí en el este del país y termina de esta manera, en este lugar. Allí ven ustedes la frenada, si me detienen estas imágenes, en ese lugar él ya empezó a frenar. Sí. Empezó a frenar para ya posteriormente ingresar rápidamente a su vivienda, pero es allí donde ya le cierran el paso también los delincuentes. Bueno, mucha fuerza para la familia, oriundo de Pastoreo, departamento de Caaguazú. Sí, llegó... tenemos los datos de la víctima fatal, porque sí, por favor, me estaban consultando. Ciudad del Este, decías, Joel, hace 15 días. Y estaba viviendo con un familiar en ese lugar. Él venía con muchos sueños. Los vecinos están todos consternados porque le conocen al joven. Es un joven que claro. que de una u otra forma no duerme para ya cumplir su meta. Hace una semana también compró su motocicleta. Acá, Joel, acá tenés claramente la película de la siguiente forma, las dos caras de la moneda. Por un lado, jóvenes de la misma edad perdidos en la delincuencia y la drogadicción, y por otro lado, un joven de 23 años con sueños, con ideales, un joven trabajador, esforzado, humilde, que lo único que quería era hacer el bien, termina perdiendo el de bien. La balanza se inclina siempre, siempre hacia ese lugar, lastimosamente. Lastimosamente. Aclaramos que esta fotografía no es del guardia fallecido, es de un joven que también fue víctima inicialmente. De los sí, inicialmente de los mismos delincuentes, sí. Y lastimosamente el guardia llevó la peor parte, donde termina esta historia. Estamos hablando de Carlos Manuel Martínez Jara, de 23 años, recibió un certero disparo a la altura de la cabeza. No, impresionante. Este delincuente estaba decidido de apoderarse por su motocicleta porque era nuevo, la motocicleta hace una semana, y era el objetivo central. Cuando una moto es nueva, es muy apetecible, Joel. ¿De cuántas cilindradas? Porque esto también tiene mucho que ver. Estamos hablando de una motocicleta Star X Pro negra. No soy muy práctico en motocicleta, pero son los detalles que dieron también los investigadores y familiares de la víctima. Quienes están sumamente choqueados. Podría ser de 150 cilindradas. Y probablemente. O de 125, que generalmente es lo que más abunda en el mercado. Y es lo que más también quieren los delincuentes. Exacto, exacto. ¿Y por qué actúan de esta manera? Es la gran pregunta. ¿Por qué salen a cazar motocicletas? Sí. ¿Saben por qué? Porque hay un mercado que también consume las motocicletas robadas. Si no se vende aquí en el territorio paraguayo, venden en el territorio brasileño. Sí. Y ya van con pedidos. Entonces ellos salen a matar porque tienen que completar el pedido. Así actúan estos delincuentes, y hay una banda integrada por 6 personas aproximadamente, adolescentes, incluso ya mayores, formando parte de esta estructura que está proveyendo motocicletas al lado brasileño y repuestos para motocicletas aquí en el este del país y otras ciudades. Entonces, ellos si salen, salen con un objetivo claro y que sí o sí tienen que cumplir, que es aproximadamente 3 motocicletas por noche o de repente por día. Es muy triste todo esto. Mira que estás hablando de una banda dedicada justamente a asaltar, robar motocicletas bajo pedido estricto para enviar al otro lado. Es así, como que de esta manera están operando. En la frontera, evidentemente tienen todo el mercado a disposición para hacerlo. ¿Quiénes pagan? Ciudadanos de bien. Hoy estamos lamentando la muerte de hoy. Tenía sueños, tenía ideas.
lastimosamente porque están operando. Impunemente, con absoluta libertad, y lo hacen muchas veces con placer incluso. Realmente es una... Es así. Lo hacen como deporte ya prácticamente. Realmente es terrible. Y es lo que la Policía Nacional tiene que trabajar intensamente, porque este flagelo fue aumentando a lo largo del tiempo y la cuestión es muy simple. Si la policía se dedica a trabajar este foco, va a mejorar la sensación. Yo les puedo asegurar. Puedo asegurar. Los grandes asaltos son prácticamente inevitables porque todos tienen infiltrados. Informaciones precisas. Y trabajan realmente ya. O vas a estar teniendo 5 o 6 asaltos por mes. Pero grandes. Eso sí. Pero esta gente sí, porque entran a los comercios. Los motochorros. Entran en todos lados. Los motochorros son los que más generan. Van a las estaciones de servicio, pues les es fácil, pero ¿verdad? Le apuntan al playero, le llevan la plata, en la farmacia, ¿verdad? Entran en el mini super, en todos lados. ¿Por qué? Porque operan con cancha libre. Y cuando tenés cancha libre, ¿qué haces? Sí, o sí, me inquieta la gol. O sea que, de una u otra forma, no estamos diciendo que... Los delincuentes están ganando la pulseada de la policía. ¿Por qué? Porque aquí está el foco central de la inseguridad. Recibimos informaciones de parte de la comisaría jurisdiccional de que ocurrió un asalto con derivación fatal, en donde el objetivo principal fue la motocicleta de este guardia de seguridad, una persona de 23 años, que al resistirse al asalto recibió una herida en la cabeza que derivó a la muerte, ¿verdad? También minutos antes fue víctima una persona de disparo de arma de fuego, también con las mismas características de estas personas que realizaron el hecho en este lugar. Tres personas sobre motocicleta también le hirió en el hombro, lado izquierdo. Esta persona tiene orificio de entrada y salida superficial sin gravedad. Es la persona que está dando las informaciones justamente de este hecho a los personales. Tenemos una buena cantidad de personal acá en la zona trabajando por este caso principalmente. ¿También con intenciones de robo, comisario? La intención es la motocicleta. Tenemos las características de un hecho anterior también en una estación de servicio, también en donde fue víctima el guardia de seguridad, que también falleció. Es un caso que se está siguiendo. Tenemos las características, mismas características en los tres casos. Comisario, es importante destacar que aquí por lo menos no hay imágenes del circuito cerrado. No tenemos específico acá, es un asentamiento, pero tenemos en la zona de la entrada, en esta zona, que están personales verificando un lugar donde podríamos tener imágenes de las características de los supuestos autores. ¿Y el aporte de la víctima que sobrevivió está también ayudando? Está ayudando, justamente tenemos dos grupos trabajando, están en la comisaría dando la denuncia y brindando las informaciones de las características físicas y cómo estaban vestidos y en qué motocicleta se manejaban. Comisario, ¿se sospecha que la víctima fue perseguida hasta su vivienda para ser asaltada? Es una persona que es guardia de seguridad, estrella de seguridad en la zona de Presidente Franco, trabaja. Esta persona estaba llegando a su domicilio y aparentemente los autores fortuito y al azar estaban realizando sus hechos. Bueno, vamos a cambiar de tema porque, a ver... Hablamos de un equipo delincuencial menor, vamos a una de mayor escala, claro. Y ya vamos a tener los detalles también de este violento asalto que ocurrió ayer. Fíjate tener este título mucho tiempo. Claro, estamos en nuestro deber y haciendo nuestro trabajo, pero duele muchísimo. Ahí esto es lo que golpea en otro país. Imagínate vos llegar a un lugar y saber la historia de un joven de 23 años... Es impactante la inseguridad, lo que va generando no solo ese estado de shock, sino esto, la violencia, la muerte de un ser querido, las consecuencias que dejan detrás.
y es terrible. Hay que ir ya frenando el flagelo. Yo le decía hoy justamente a uno de los agentes, Ciudad del Este no puede esperar hasta marzo los refuerzos, es ahora. Es momento de frenar la ola de los motochorros que están en todos lados. No podemos esperar hasta marzo los refuerzos. Es momento de buscar otra estrategia y hacerle frente a esta realidad. Vean ustedes, este hecho ocurrió ayer en la ciudad de Minga, Guazú. Llevaron dinero en efectivo, 5 millones de guaraníes que tenían en caja. Motores de lancha. Fuera de borda, motores fuera de borda para... Fuera de borda. Y también todos los celulares del interior de este taller exclusivo. Miren ustedes, es lo que les decía. Allí van clientes con vehículos de alta gama, con lanchas, embarcaciones. ¿Quién tiene embarcación? Tiene gente de dinero, ¿verdad? Entonces, evidentemente esta gente maneja información o fueron también sobrepedidos, Joel, que no te extrañe. Objetivos claros. Sí. Y bueno, no voy a atreverme a meterme en la investigación porque hay datos interesantes, pero vamos a dejar allí nomás y hablar de lo que fue este atraco. Los delincuentes ingresaron ya con un objetivo claro, llevar las lanchas, los motores para aparentemente un pedido. Esta embarcación que vemos, por ejemplo, no se llevaron, ¿verdad? No. Ellos ya se fueron con motores fuera. ¿Cuántos motores más o menos? Estamos hablando de tres motores, ¿de acuerdo? Tres motores, fuera de bordo. A los datos de la Policía Nacional. Cuesta mucho dinero esto, pues. Sí, totalmente. En el mercado, sí, cuesta mucho dinero. Andás a ver si ya no tenían pedido, ¿eh? Y estamos hablando, por eso te decía, vamos a obviar todos los detalles que hay de la investigación, porque probablemente ya todo es bajo pedido, pero muchos detalles, como les digo, vamos a ir obviando. Y para qué fin también llevaron estos motores, pero lo más probable es que ya actuaron bajo pedido. 5 funcionarios fueron reducidos por estos delincuentes que ingresaron y se llevaron 3 motores fuera de borda, uno de 15 HP, de marca importante, uno de 25 HP y de 35 HP. Escuchen bien, escuchen bien ustedes también. Va por escala. Vinieron a buscar específicamente estos motores. Dinero en efectivo, 5 millones de guaraníes. Y 3 celulares de las víctimas. 5 a 6 personas ingresaron dentro de este local, dieron la voz de asalto, llegaron a bordo de 2 vehículos, uno presumiblemente de la marca Hyundai HI20, color negro, que posteriormente abandonaron también. La policía recuperó este vehículo y también uno con carrocería y cabina simple, en lo cual alzaron justamente estos motores y se dieron a la fuga. Y bueno, es hasta ahora lo que tiene la Policía Nacional también con relación a este asalto. Y este es el vehículo que utilizaron justamente, volvemos a las imágenes, utilizaron y hoy fue ya también ubicado por los investigadores en el kilómetro 18 Mondal, sobre la ruta PI02, a 9.000 metros aproximadamente de la ruta. Encontraron este vehículo en un camino vecinal, el automóvil de la marca Hyundai, modelo H20, color negro. Y ahí está la placa AAET-205, apócrifa, por cierto, de acuerdo a la Policía Nacional, pertenecería a un automóvil de la marca Nissan, modelo Versa, color gris, año 2021, y bueno, a nombre de otra persona, y la investigación continúa. Este fue el vehículo que utilizaron para llegar hasta el lugar. Bueno, impresionante realmente. Viendo y analizando detenidamente todo esto, Joel, me atrevo a presumir de que evidentemente el objetivo se cumplió, llevaron porque ya tenían un pedido. Vinieron con ese objetivo. Esto es muy usual, ¿verdad? Nunca digas nunca, ¿verdad? Pero ¿para qué va a llevar? Claro. ¿Para qué vas a venir entre 6 para llevarte? No, pero ¿a quién le vas a vender? Son motores para gente que tiene dinero, no son muchos en nuestro país también. ¿Y si vas, ¿verdad?, a comprar, vas a ir en una casa especializada en la venta y te vayas a comprar? Pero yo te decía algo, acá va a ser muy fácil, pero por eso es adelantarnos un poco a los hechos también, ¿verdad? Por eso respetamos la investigación, porque hacernos más conjeturas y presunciones también puede entorpecer el trabajo de los investigadores, pero sí es tan llamativo que están llevando estos motores, con qué fin no sabemos, y la investigación continúa. Bueno, pero dejaron huellas a su paso, según decías, entonces ya hay avance investigativo en relación a este tema en particular. Llegaron a este local comercial
Entre 4 a 6 personas en 2 vehículos, en un automóvil presumible entre la marca Hyundai, modelo i10 de color negro, y en un camioncito, ¿verdad?, de mediano porte, cuyas características todavía no estamos teniendo. Ingresaron abruptamente, dieron la voz de asalto, redujeron a los funcionarios que se encontraban, los encerraron en el baño y comenzaron ellos a buscar todo tipo de objetos de valor, sea dinero, celulares. Entre ellos se apoderaron de 3 motores fuera de borda utilizados para las lanchas. Conforme a la manifestación de una de las funcionarias, dice que 2 eran nuevos, 1 que fue reparado, y dinero en efectivo que se encontraba en la caja, monto aproximado de 5 millones de guaraníes y 3 teléfonos celulares corporativos y particulares de ellos. ¿Cuáles eran las características de estos delincuentes? No llegaron a ver, solamente vieron a uno que a grandes rasgos, porque estaban todos con rostros cubiertos, eran robustos y eso es lo que pudo describir hasta el momento, ¿verdad? Pero una vez que analicemos las imágenes del circuito cerrado de del local, estaremos teniendo todas las características correspondientes. ¿El local se dedica a qué? Se dedica a reparación y venta de motores fuera de borda para embarcaciones, ¿verdad?, para lanchas y equipos náuticos, ¿verdad? Dijeron que los delincuentes hablaban también, tenían tono brasileño. Uno de ellos, conforme a la víctima, dijo que uno de ellos hablaba en portugués y los demás hablaban en español y guaraní, ¿verdad? Y estaba, ya robaron la zona sur una lancha. ¿Sí? Y bueno, ahora, entonces, probablemente, a ver, que no nos sorprenda lo que se viene en adelante. O sea, se están equipando a full. Una logística importante. Exacto. Vía de escape, terrestre y por agua. Y sí, es lo que hace suponer todo lo que llevaron de este lugar. Sí. Bueno, dejemos ahí. No, me estiren la lengua porque si no vamos a complicar todo. Ahí no. Y es lo que se tiene hasta ahora con relación a esta banda. Los investigadores siguen trabajando en busca de pistas, de detalles, de conocer quiénes fueron los autores de este violento asalto, de la manera que ingresaron sin piedad. Ya llegaron con todo. Esto es un asalto. Tras descender del vehículo, ya dieron la voz de asalto. Y el gordito que participa nuevamente en este asalto, si ustedes vuelven... No les quieran a complicar, alias Gordo, por favor. Repetí la imagen y vas a encontrar nuevamente al gordito dentro de esta estructura. Que está... Siempre pues, hay un gordito. No. Él es el mismo. No, sea así, güey. O sea, siempre ahí en un determinado grupo de personas, pues siempre está el que tiene aspecto... No tengo nada en contra de los gorditos, pero sí, en particular, ese gordito llama siempre la atención en cada asalto, la manera que opera y cómo actúa. Van a ir mirando ustedes nuevamente las imágenes del circuito cerrado, la manera como desciende del vehículo también, de este gordito. ¿Recuerdan que hace días vimos cuando asaltaron esta distribuidora? Aquí van a ver nuevamente, color naranja. O rojo, no sé si se ve bien en la cámara de circuito cerrado el color, pero sí, vas a ir observando posteriormente ya, bueno, cómo se siente. Ahí está. Ahí aparece. Ahí está el gordito nuevamente. No. A ver, pero... No. ¿Cómo es esto? No lo sé, Rick. No. 11:29 grados la temperatura, cambiamos de tema, vamos a ir a un perverso esquema para estafar. Esto no se hace realmente, porque imagínense, vos te vas a un viaje de placer, de vacaciones con tu familia, en una camioneta que compraste de manera correcta, con la documentación correcta, hiciste la transferencia vía escribanía, o sea, cumpliste a rajatabla... Y estrictamente... ¿O creíste que cumpliste todo? Claro, porque sos una persona de bien. Y cuando llegas a destino, a otro país, ejemplo, Brasil, hay un control y te agarra la policía y te dice, no, pero esta camioneta es robada en nuestro país. Adentro, todos presos.
No, pero ¿cómo toda la familia? Si yo compré en Paraguay, acá están los documentos. No, la camioneta robada en Brasil, presos. Bueno, y a partir de allí empieza toda esta historia, una cadena, porque la familia que pasó mal en Brasil, y el señor que adquiere de buena fe el vehículo, compró de una playa, y acá empieza el problema. ¿Fue la playa? Y empiezan a investigar. Ah, no, no fue la playa. La playa, que vende la camioneta, también adquirió de buena fe. Yo compré de fulano de tal, 23 mil dólares. ¿Dónde se encontró el problema? Ya en una familia de políticos, estamos hablando del hijo de una concejal departamental de Caazapá. Este chico, que ahora está preso, ¿qué fue lo que hizo? Chocó la camioneta de la mamá, una Toyota Hilux de modelo, de estas nuevas carrocerías, ¿ok? Inservible, se salvó. Entonces, como ya no había forma de reparar, porque el chasis se hizo pelota, ¿qué hicieron? No tuvieron mejor idea que... Adquirieron un vehículo robado del Brasil. Comprar un vehículo, una camioneta, pero así calcada, igualita. Similar característica. Robada en el Brasil, y le ponen ese mismo documento a la camioneta, como si fuese que es la misma. Esto es de acuerdo a la investigación y la denuncia ya hecha ante el Ministerio Público. ¿Y cómo hacen para el tema del chasis? Porque eso fue difícil. ¿Cómo hicieron? Difícil para nosotros. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Realmente uno... Bueno, ya no tenemos luego que extrañarnos en nuestro país, ¿verdad? No, por eso te decía. Difícil para nosotros. Porque ahí, según la investigación, habría un esquema de robo, clonación, operando en la región y en y el también país. También vehículos gemelos. Sí. Que es, bueno, en este caso... El otro ya no estaba en circulación porque... Utilizaron su documento para que continúe circulando, pero en otro vehículo. Claro, pero te digo nomás de que la otra camioneta ya no estaba en circulación porque quedó inservible. Sin embargo, hay otros tantos esquemas de vehículos gemelos que sí están en circulación. Vos estás con tu vehículo y de repente ves otro de... En el semáforo igualito. Igualito, con la misma chapa. ¿Pero qué es lo que pasa acá? Ocurrió en varias oportunidades. Veces, sí, ocurrió veces. En varias oportunidades. Pero este no es el caso, ¿verdad? Vamos a contar la historia de esta familia. Adquirió de una playa de venta de vehículos en la zona de Caazapá, obviamente. Sí. La persona compró de bien, de buena fe. Es un playero, sí, vendedor de una empresa seria que opera seriamente. Vendió a la familia nuevamente. La familia prepara unas vacaciones, va hasta Mato Grosso do Sul y lastimosamente cayeron en una barrera de control. Allí el vehículo obviamente es verificado, los documentos también. Los agentes se percataron de que en el año 2019 la camioneta fue robada justamente del territorio brasileño. Inmediatamente procedieron a la detención de todos los integrantes de esta familia. Pasaron una semana presos. 25 mil reales tuvieron que pagar para ganar su libertad, ingresar al país y obviamente directamente denunciar este caso ante el Ministerio Público. Allí se investiga y se llega al hijo de esta concejal departamental, porque él es el propietario, él fue el que vendió a esta playa de venta de vehículos y posteriormente ya también a esta familia. Bueno, vamos a compartir el trabajo de la compañera Elba Espinosa en relación a esta grave denuncia en contra del hijo de una concejal departamental. Los documentos no pertenecían a la camioneta en cuestión. El hijo de una concejal departamental de Caazapá cayó preso en Villarrica tras estafar a un ciudadano esteño al venderle un vehículo que resultó ser robado. Se trata del ciudadano Carlos Ronaldo Vázquez López, sobre quien pesaba orden de detención emanada de la unidad fiscal número 4 de Ciudad del Este. Y él mismo tenía por los hechos de estafa, manipulación de graficaciones técnicas y reducción. Este joven para que le puedan sindicar como estafador. Él mismo procedió a la venta de una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux 4x2. La camioneta le habían transferido a él sus padres. Él fue el que nuevamente transfirió a la víctima del hecho, el señor Juan Carlos Acosta, quien se dedica a la compra-venta de vehículos acá en Ciudad del Este. Luego este vendió a su cliente y
Este cliente es residente de la ciudad de Salto del Guaira. Al cruzar la frontera con el Brasil, la ciudad de Guaira, la Policía Federal Brasilera le retiene a él y el vehículo. Al cruzar se percatan de que la camioneta Toyota Hilux, modelo 4x2, todos los documentos y toda la transferencia de Toyotoshi y los títulos eran para una camioneta de caja mecánica. Sin embargo, la camioneta que cayó era automática. Y ahí empezó y se pudo comprobar de que los documentos no pertenecían a la camioneta en cuestión. De lo que ocurrió en Ciudad del Este a partir del contrato de compra-venta entre el dueño de la playa, Juan Carlos Acosta, y el ciudadano que cayó en Salto del Guairá de nombre Cristian Maidana. ¿Cuánto aproximadamente es el perjuicio? Y el valor de la camioneta es de $23.000 según el contrato privado que obra en la carpeta fiscal. Y más y cubrieron gastos de justicia en relación a la detención que tuvo la persona en el Brasil. Pero en principio es de $23.000. El detenido ya se encuentra procesado por parte de la fiscal Susan Vega y sus padres también serían investigados. De la fiscalía tuvo que encadenarse para pedir auxilio. ¿Por qué? Porque estaba siendo amenazado de muerte por un grupo que supuestamente se encargaba de ingresar drogas y alcohol en la cárcel regional de Ciudad del Este. Él afirma de que fue abandonado por las autoridades y que ahora su familia está bajo peligro. Los principales detenidos, en este caso involucrados, incluso desde la cárcel, según refiere él, lo amedrentan, le envían mensajes para que de una otra forma continúe viviendo en zozobra. Él colaboró, cooperó con la investigación para que esta estructura sea desbaratada. Incluso decía, mis superiores me están también dejando, abandonando porque me ponen en lugares de riesgo. Por eso pide la atención de las autoridades, por eso pide justamente que se cumpla lo que se había comprometido. El Ministerio Público dice, sí, nosotros solicitamos custodio policial para la familia, pero aparentemente eso no se está cumpliendo. Quema de archivos quieren hacer, quema de archivos. El Pepe Andrico hace más, dice, quema de archivos. El testigo clave del Ministerio Público tuvo que manifestarse ante el abandono de las autoridades. Él mismo afirma estar con temor porque su vida corre peligro. Ayuré la protección, la chevilla, ya la. Hoy que tomamos agua, se protege, se la. Cuando se dice, la. Agua se vende, que la se protege. Pues ya se añadió, porque se ajá. Ah, se traslada, no, porque se cambia de grupo, no me dice se vacación, hace mundo se minga guasú, dice mundo llegue para Guadalupe, sin que ni para qué, nada. O es capaz de que irle al lado. Quema de archivos quieren hacer, quema de archivos. El Pepe Andrico hace más, dice quema de archivos. ¿Quieren hacer? ¿Amenazan el teléfono? Sí, ha recibido. Se ha recibido constantemente la amenaza. Se ha cuadrado, pues, hija, cuadrado, hijo viejo, pues. Jacob va a manejar, a ver si va a este con Anga y Tepe va a manejar y ve tema de internet, mía, Jacob va a cobrar, y Tepe va a colegi secretario, ahora colegi secretario, a ver si va a este, así igual para mapa, nombre y apellido, a lo manejar, si ve fuera, la línea internet, cosa completo, con Anga y Tepe va a operar, güey, o pagar, güey, a UPEA vende o llevar a buscar la plata, a UPEA o llevar para allí, güey, pero es una Alisa, chama, un mía, un mía, ahora como este, y la negocio va a venir. Habemos inventado dos para irle en negocio, pero ahora es para el secretario. ¿Andrés colabora fiscalía en diputado? Ayer fiscalía ver la información, ya me metí más adecuado, ya hay guapa, más adecuado, ya pobre, o ya por la allanamiento, año en día. ¿Cuál es superior? ¿Cueran para ese? Ajá, cuál es un dos gusta, y se porque, oye, casi que la misma madera. No, ya pobre, imagínate, o sea, ya pongo, allá por, o sea, iba. ¿La controló en esta vez más la tesado, y se queda, ajá. De la itinerurea con para las autoridades principales. Ayer ahí votaba toma ese y que la resguardo la Sevilla, allá la Ica toma esa se han por tranquilo allá. Ni se perseguí. Ni se perseguí, que ya ni la hipotáis se perseguí, hoy me la se perseguí, hoy me la senda se aprovecha y pues
Jaime Oche la estorbo, la ministro, y con todos hindú, a todo ya, pues, y se pedí director general, se mosen ya, guay, se ve en oficina ahí. El afectado sería uno de los principales testigos del esquema que operaba dentro de la cárcel regional de Ciudad del Este para provisión de drogas y alcohol. Y esta persona también decía que el esquema continúa operando. Es una denuncia bastante grave lo que él refería ante toda esta situación de que la estructura desbaratada continúa operando dentro de la cárcel regional de Ciudad del Este. Es para tomar muy en cuenta y seguir analizando, porque aparentemente la rosca continúa dentro del penal operando con absoluta normalidad a pesar de todo el escándalo que se generó en este operativo, el allanamiento que realizó el Ministerio Público después de 6 horas, donde también el director de la cárcel fue detenido de una u otra forma. Hasta ahora, según lo que él refería, continúa operando la misma estructura bajo el mando de este ciudadano libanés, que él también decía, me siguen amenazando desde la cárcel de Coronel Oviedo, estoy asustado, sigo esperando la protección que me prometieron porque yo estoy en peligro, no puedo trabajar tranquilo, incluso no tengo el respaldo de mis superiores, y esa es la situación que él plantea y denuncia ante la opinión pública. También se encadenó frente a la unidad fiscal que investiga este caso, y ojalá y que puedan evitar que este hombre sea asesinado por estas personas que están amenazando su vida. 11:47, 29 grados, actual temperatura. Hay que hablar del procedimiento policial ocurrido en la zona de Mingaguazú. Infraganti, fueron detenidas estas cuatro personas. Ingresaron justamente a un taller mecánico tras abrir un boquete en una pared del lado izquierdo que se encontraba pegado a una propiedad deshabitada. Por este boquete, ven ustedes en imágenes, ingresaron. Ya estaban eligiendo los repuestos de vehículos y herramientas para hurtar. Allí llegó la policía. Redujeron a todos. Entre los reducidos se encontraba un menor de 14 años que estaba al mando de este motocarro, listo para transportar todos los objetos hurtados de ese lugar. La policía logró detener a todos, incluso también incautaron el motocarro que utilizaron justamente para poder llegar hasta este sitio, y afortunadamente no llevaron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque les cayó la policía. Porque los vecinos alertaron rápido a la policía, se percataron y llamaron a la Policía Nacional, y la inmediatez, la rapidez de la policía pudo lograr y dar con estas personas que también registrarían antecedentes. Recibimos una llamada telefónica a través del sistema 911, alertado por un vecino de un taller mecánico, el cual queda distante a 200 metros aproximadamente de la ruta PI-02, acá de la ciudad de Mingaguazú, en el kilómetro 16, lado Mondal. El vecino manifestó que observó a varias personas en actitud sospechosa, inmediaciones del tinglado, por lo que me constituí inmediatamente con los compañeros hasta el lugar mencionado por esta persona, observando que en el costado lateral derecho del tinglado, por así decir, de donde funcionaba un taller mecánico, se observa plenamente un boquete, un agujero que fue realizado en la pared de dicho tinglado, por lugar por donde ingresamos y encontramos a tres personas quienes estaban manipulando varios vehículos que se encontraban dentro de dicho taller, procediendo a la aprehensión inmediata de los mismos, trasladándolo hasta la comisaría a objeto de verificar la identidad de los mismos. Así también, a 250 metros aproximadamente, ubicamos un motocarro, el cual en el lugar estaba un menor de 14 años, quien sería hermano de uno de los aprehendidos. Estaba actuando, como se dice, de campana. Y así también custodiando el motocarro en el cual presumiblemente estarían trasladando ellos los objetos que pudiera ser hurtado de dicho tinglado.
¿Estas personas adultas registrarían antecedentes? ¿Qué manejan ustedes? Los tres mayores de edad, los tres con frondosos antecedentes, todos con antecedentes por hurto agravado, robo agravado, año 2021-2023. De igual manera, hay uno que cuenta con orden de captura por incumplimiento del deber legal alimentario. ¿Este menor también quedó detenido? También quedó a disposición del Ministerio Público y del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia. Bueno, imagínense, se tomaron del tiempo para abrir ese boquete y ya con las informaciones precisas para sacar herramientas y también... Sí, te hacíamos penotas. Sí, iban, porque el propietario está de viaje. Sí. Entonces ellos iban a aprovechar a desbaratar el lugar y salir del sitio. Y bueno, la policía recibió inmediatamente las informaciones y llegaron allí. Dos personas, sí, adultas. Miguel Ríos Ríos, 23 años, quien posee búsqueda y localización por causa de violencia familiar. Un menor de 17 años, un menor de 14 años. 14. Sí, estaba también al mando de ese motocarro. Gustavo Ramón García Arce, 22 años, posee orden de captura pendiente. Qué va. Bueno, de un buen procedimiento policial a uno malo. ¿Qué es lo que ocurrió en la ciudad, específicamente en el barrio Remansito, con la policía jurisdiccional? Vamos a la denuncia hecha ante el Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia ya presentada por la víctima, denunciaron justamente a los agentes de esta dependencia policial. Estamos hablando de la subcomisaría 13 del barrio Remansito. Fueron denunciados en la fiscalía por los hechos de violación de domicilio, coacción grave, lesión y hurto de 20 millones de guaraníes. Según la denuncia presentada por el representante legal de Alicia Soledad Mercado Acosta, quien el fin de semana pasado había sido presa por un supuesto caso de violencia familiar y agresión a policías. Según la mujer, la denuncia fue inventada por su marido, el suboficial Carlos Alberto Cabaña Santa Cruz, personal de la citada repartición policial. Es lo que ella denuncia ante el Ministerio Público. De acuerdo a su versión, en esa oportunidad, seis agentes de la subcomisaría 13 entraron a su casa sin ninguna orden de allanamiento, inclusive encabezado por el jefe de esta dependencia policial, ingresaron a su habitación, de donde desapareció 20 millones de guaraníes que era para comprar productos para su local comercial en el mercado de abasto. Como prueba, presentó estas imágenes del circuito cerrado que confirman que efectivamente los uniformados entraron dentro de su propiedad. Esta es la denuncia presentada por la víctima en la fiscalía sobre supuesta violación de domicilio. También habla de coacción grave, lesión y hurto de dinero. Bueno, estaremos ampliando entonces esta información de último momento que refiere a... Hablamos ahora de un grave por la mamá. Una joven, qué joven, adolescente, 13 años. Terrible esta denuncia. Es de terror porque sí, ella por necesidad tuvo que ir a España a trabajar el año pasado, en octubre. Pero volvió muy rápido, volvió dos meses después. ¿Por qué? Porque aparentemente la menor era abusada sexualmente por su propio papá, con quien quedó esta niña de 13 años. Se hizo el examen y lastimosamente se corroboró que hubo abuso sexual. Así mismo. Ahora bien, ¿es o no es? Porque supuestamente la abogada del hombre denunciado alega de que la niña era mal comportada y que probablemente, como queriendo desviar el foco investigativo, haya sido otra persona. Sin embargo, la madre está muy segura de que fue el propio papá. Irracional, desde todo punto de vista. Escuchamos brevemente esta denuncia. Y la se me envió ya porque tenía la carta, o sea que escribí como un diario.
Jaegeí, y mi papá me tocó, abusó de mí, ya perdí mi virginidad, y me hago escribir la y cuaderno, pero Jaegeí, la oño a irnos a leñe hermano, ni hoy no pasa hueso de leñe hermano, estamba hoy. Pero se puede irme a hacer trabajo, la se me envió enviado a Guarese la UPEA. Ja, hacen la trabajo, ja, y curi, ja, ya apoya, ve la screen, la, o envía, pues, ja, epe, o quiere, o borra, pa, y te, ja, pete, y mi, se la rescata, cui, la, o putase, pero, se, ni, mundire, na, negai, ja, cui, la, y tú, a, pe, aporando, su, ja, y ya, pui, ya, puje, se, o negase, cui, ja, eso, cuando iba, y etereí, la, oicoa, ja, cualquier vecino, o ma, en hongo, o cuahongo, o ya, pota, la denuncia, ja, eso, ja, tu, se, etereí, no, eña, problema, se, en, o, ja, eporande, se, ja, yo, y su, ver, eña, entende, pona, que, la, ña, ne, me, voy, cuera, reje, porque, se, y, ma, o, cuida, pona, vea, se, cuera, anda, y, por. Muy bien, ya estamos para el pase puntualmente las 12, todo el territorio nacional, hay mucha información, así que rapidito, rapidito saludamos a nuestro amigo Edu, que está ya conectado, ávido de contar a los chicos, como siempre va a estar muy bien. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Joel? Saludo para ustedes. Estamos exactamente a una semana de que arranque el campeonato. Buena noticia para Olimpia. Creo que, a ver un poco si alguno de los dos sonríe ahí por el tema de Olimpia. Creo que uno de los dos podría sonreír del levantamiento de la sanción de Olimpia. Cerro ya tiene delantero también. Y bueno, lo que ayer explotaba, que Cardona no va a continuar como presidente del decano. Bueno, eso van a desarrollar ampliamente. A ver, en mucho tiempo un presidente así dice, se puede mudar un poco hacia el otro lado. Sí, la perpetua de Dios. Sí, sabe que basta. Hay algunos que ya se atornillan en los, ¿vos sabes qué? ¿Sabe a qué me refiero? Sí, compañeros. No sé si sé a quién se refieren, pero voy a dar un ejemplo, a ver. Ayer ya preguntaban en Cerro Porteño cuándo hay elecciones y tengo entendido que el mandato de Zapac, este mandato, va hasta el 2026, ¿verdad? Hasta el 2026, y acá los compañeros ya me dan el ok, hasta el 2026, o sea, si por ahí va la cosa, tiene que esperar casi 2 años, casi 3 años más, si contamos todo el 2024. Está bien, seguramente después va a ser... Va a ser el recututú o algo por el estilo. Bueno, compañeros, estamos con un pequeño problema de audio también, así que espero que puedan comprender. El saludo a todo el este del país. Luis, el aprecio, el respeto, Joel, de siempre. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros arrancamos de esta manera una nueva edición de Platea. Sean todos bienvenidos.